¡Música! He sido siempre actriz cómica. Siempre me contraté de actriz cómica. Porque cuando yo le dije a mi padre que quería ser del teatro, yo estaba estudiando. Y me dijo mi padre, ¿tú te has mirado al espejo? Digo, yo sí, papá, soy feucha y menudilla. Dice, ¿y qué vas a hacer tú en un escenario? Digo, pues hacer reír a la gente. Dice, anda, anda, no seas loca. Digo, pues sí, papá, mira, ahí está, que era cuando Loreto Prado era Loreto Prado. Digo, ahí tienes a Loreto Prado, es tan fea o más que yo, y menudilla como yo. Digo, mira, de ella aprendí muchas cosas, ingenuas y naturales. Decir las cosas como uno a la gente. A mí cuando me vio, que estuve hablando con ella varias veces, me dijo, mira, eres pequeñita y fea como yo. Así que tú serás una actriz cómica muy buena. Porque usted nunca fue la actriz guapa y la actriz maravillosa. Mire, para nada. Mi padre fue el que me enseñó a que yo era una mujer más bien tirando para fea que para bonita. Mis hermanas son guapas, pero yo era la fea de la casa. Pero era la graciosa. Como era la graciosa, yo vivía muy feliz. Pero era la fea de la familia. ¿Y eso no le importaba? A mí no. ¿Ser el patito feo? Ah, no. Porque como mis padres y mis hermanas me querían lo mismo. ¿Nunca llegó a ejercer usted de maestra, no? Nunca. No. Estuve en esos 2 meses que en la carrera se va a un colegio a hacer una especie de ejercicio con los parvulillos, que son los que a mí me gustan. Porque a mí fui maestra de escuela porque a mí los niños me vuelven loca. Yo los niños pequeños, yo voy por la calle y veo un niño pequeño, aunque lo lleve la madre, y se me van los ojos como si fuera una laja. Se me van los ojos detrás del pequeño. Voy, y mira, tengo la suerte de que aquí, por toda España, cuando va una madre con un niño de 6 o 7 años, el niño dice, Rafaela, fíjate, viso a mí es que me pone gorda. No te lo puedes figurar la alegría que me da con un crío tan pequeño me llame Rafaela. ¿Y qué le gustaría usted enseñar a los parvulillos, a los niños? Ah, yo les enseñaría la religión, la doctrina, que es como se empieza, enseñándole que hay Dios, que tiene que ser bueno y obediente, en fin, esas cosas bonitas. Sencillas, pero muy de verdad. Gregoria, ¿a qué huele? Es que, discúlpeme usted, don Acistro, pero con esto del cine se me ha pegado una mijita al estofado. Vaya por Dios, a todos nos trae revueltos la dichosa película, incluso a mí. No creo que sepa. ¿Y si sabe qué hemos de hacerle? Nos queda el consuelo de que no será el tuyo el único estofado quemado que haya esta noche en el pueblo. ¿Es cierto que mañana se ruedan unas escenas en la iglesia? Sí, y no creas que no estoy preocupado. En la película tengo que aparecer diciendo misa y no sé si voy a saber decirla. Señor cura. Lo digo en serio. Esto del cine es tan extraño. En fin, ya me dirá el director lo que tengo que hacer. Yo creo en los santos, creo en Dios muchísimo. Ahora, en los milagros yo espero de Dios, pero no he visto milagros yo en la vida todavía. Lo que ha obtenido ha sido a base de sudor, ¿no? Yo a base de trabajo y a base de... De manera que soy creyente, pero me parece que los milagros se hacen más despacio. ¿Se acuerda usted de la Fermina? Hombre, es un personaje que no se me puede olvidar. Es en el que me empecé a ser un poquito conocida, a ser célebre. Los militares de aquella época, por desgracia, que Madrid estaba lleno de soldados y militares, iban por la calle y de vez en cuando, que se lo voy a decir a la Fermina. Y la Fermina salió ya en los cuarteles y en todas partes. Usted se inventó una frase en esa obra, ¿no? Sí. Desconfío. Desconfío. ¿Y cuándo decía usted y eso? Y decían los soldados por la calle, desconfío. ¿Y por qué decía usted desconfío? Porque el señorito me quería meter mano. Decía, porque yo te cogeré este brazo. Y yo ya en cuanto empezaba con el brazo que iba subiendo yo, escofío. Y esa la frase que cogieron los soldados, y en toda Madrid, en los 3 años de guerra, no se hablaba más que de escofío. ¿Y eso fue durante la guerra? Eso es la guerra. ¿Estuvo usted toda la guerra haciendo teatro? Y toda la guerra con la Fermina. Llenábamos el teatro todas las tardes.
que entonces no había más que una función, nada más que la de tarde, porque ya por la noche no se podía estar por la calle a las 10 de la noche. ¿Y cuando había bombardeos, qué pasaba? ¡Uy! Estábamos en el teatro lleno. Empezaban a tocar unas sirenas que tocaban, ya todo el mundo sabía que había bombardeo. Se callaba todo el mundo, se apagaban las luces, dejaban unas bombillitas de esas para que hubiera una pequeña claridad, y allí escuchábamos todo el bombardeo. Se acababa el bombardeo, se encendían las luces y se terminaba la comedia, como si no hubiera pasado nada. ¿Y no tenía usted miedo? ¿Cómo que teníamos? Todos estábamos muertos de miedo, pero como así estábamos viviendo, así se hacía. ¿Usted no ha sido empresaria nunca? Nunca, ni me gusta. Es una responsabilidad, no ya por el dinero. Primero porque yo nunca he tenido un capital para ser empresaria. Y sin un capital no se debe de ser empresaria. De manera que yo siempre contrataba. Pero una actriz tan popular como usted no gana dinero para... Se gana, pero no me llama a mí la atención llevar una responsabilidad de una compañía. Y que, tú no te puedes figurar eso, lío que es. Está mejor que los empresarios no sean cómicos. ¿Se gana mucho, se gana poco, se gana para tirar? No, se gana para vivir. Y si llegas a ser la primera figura, pues tienes un sueldo bastante decente. ¡Luisi, ha venido una señora muy rara! Ay, será la nueva chacha. Me mandan de la agencia a la doméstica. ¿Es usted la señora? Como si lo fuera. Supongo que estos niños habrán venido de visita. No, son de casa. Pues ¿cuántos son ustedes? Uy, muchos, pero pequeños solamente 7. ¿Y me tengo que encargar de todos? No, se cuidan ellos solos. Van al colegio y son muy buenos. ¿Verdad que sois muy buenos? Martes, jueves y sábados, toda la tarde libre. Porque tengo que ir al hospital a ver a mi primo que le han operado una hernia estrangulada. ¿Y los domingos? Los domingos salgo con mi novio que viene a verme desde Navalcarnero. Ah, ¿tendrán ustedes televisión, no? Porque a mí me gusta mucho la televisión, el Salto a la Fama. Y los Intocables, no me los pierdo nunca. ¿Y un piano? ¿No quiere usted un piano? ¿Para qué? Para que toque la verbena de la paloma en los ratos libres. Oiga, es pitorreo. No, pero es mejor que se vaya con la música a otra parte. Sí, señora, me voy y me alegro, porque esta casa parece el metro. Física. Uno. Podrías tener un poco de cuidado. Es hora de cenar, ¿no? Química. Dos. ¿Quieres dejar de hacer ruido? ¡Y no cantes más! ¿Cómo estoy el patio? ¿Permite esto, Ralba? ¿Se puede? ¡No! 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 ¿Se puede? Adelante. Don Federico, el ponche. ¿Jerez? ¿Jerez para el caballero? Será Jerez de los caballeros. Tómese un chupito. Niña, ¿le pongo una yema a este señor? ¿No quieres que se la ponga? No le pongas ninguna yema y vete. Ya tenemos hombre. ¿Y esa mujer? La tengo casi por caridad. Era criada de casa cuando yo nací. Ay, las criadas de casa. Pasen. Son 26 metros cuadrados, pero tan científicamente estructurados que parecen 27. Este arquitecto es una eminencia. Aquí en esta misma estancia va la cocina, tendedero y cuarto de trastos. Y aquí a la izquierda, baño y aseo. Y esto es lo que el arquitecto llama ambiente, que es comedor, salón, dormitorio, solana, cuarto de plancha y veranda. ¿Y aquí va también el dormitorio? Sí, claro. Camas abatibles, muebles escamoteables. El arquitecto ha hecho boceto. Bueno, verá. Es que mi cama es de roble y la heredé de mi abuela. Comprenderá, si ponemos aquí la cama, ¿dónde ponemos la mesa camilla, tía Antonia? Está claro, sobrina. En casa del padre del arquitecto. Con Rafael Aparicio hay una vieja amistad, ¿no? ¿Y tan vieja? Pues es una amistad de 44 años. ¿Pero hace 44 años que comenzaron a trabajar juntas? Pues trabajé con su marido primero, ese año con su marido. Luego trabajé con ella a los 3 o 4 años. Y luego ya ha sido, yo creo que ininterrumpidamente. Hemos estado juntas en el Teatro María Guerrero 3 años. Yo cuando formé compañía la tuvimos otros 3 años. La Casa de los Martínez, que fue esa química que digo yo que se produce entre los actores, las actrices, y se produjo con nosotras, porque no era lógico que una casa de clase media tuviera 2 chachas.
Pero los telespectadores empezaron a vernos juntas y ahí tenéis. Nos quedamos. Qué bien, tía. ¿Cómo quieres que esté? Emocionada, sí, Lucero. Sí, que está usted para tanto. Es muy difícil ser señora en esta sociedad de consumo. Pero ¿y ser asistenta? ¿Ah? En su trabajo va implícita la dinámica de todo un sistema que aborda puntos clave como la renta per cápita. Pongo por caso. Estuvimos más de 3 años con la casa de los Martínez. Que en televisión 3 años ya es. Por supuesto, la casa de los Martínez fue lo que nos unió más. Y a mí me dicen muchas veces lo del encasillamiento del delantal, al que yo le estoy tremendamente agradecida. Pero yo no creo que fue encasillamiento. Fue que pegó muy fuerte la pareja. Porque luego nosotros hacíamos cine, nos íbamos, volvíamos y por ahí pasaron casi todas las actrices. Casi todas. Y te podía dar ahora mismo todos los nombres. Pero por no herirlas, no lo damos. Y volvían a pedir a la tía de la sobrina. Mata a su padre. Se compra una pandereta y canta Asturias, patria querida. ¿Y por qué canta Asturias, patria querida? Ay, qué cruz tengo con usted, tía. Pues muy sencillo. Porque mata a su padre, se compra la pandereta y canta Asturias, patria querida. Mira, pregúntame. Empezamos para hacer nada, pues 13 capítulos y ahí nos quedamos 4 años. Fue un impacto, porque hace ya 22 años o 24 que se ha terminado de emitir ese programa y todo el mundo me pregunta por él siempre, todo el mundo lo recuerda con un gran cariño. 4 años estuvieron haciéndolo. Sí, 4 años. 4 años. Ay, Enrique, tengo que confesarte una cosa. Resulta que limpiando uno de tus trajes he encontrado una nota con el nombre de Ingrid y un número de teléfono. Y yo, claro, pues pensé claro. Que... Está muy bien, está muy bien. No mirarás en los bolsillos lo que no debéis mirar. Le voy a decir al sastre que me haga un traje con un bolsillo especial para los registros conyugales. Ay, qué mala cosa es la falta de confianza en los matrimonios. Convivir no es tan fácil como amar. Nos veremos el próximo viernes. La casa de los Martínez estará abierta para todos ustedes. Y ahora, si me lo permiten, voy a hacerle una pregunta muy confidencial a mi marido. Enrique, sí. Dime, por favor, ¿dónde vas a colocar ese bolsillo secreto en el traje nuevo? No, no te digo nada. No, a mí me lo puedes decir. Lo encontraré. Lo encontraré. Lo pongas donde lo pongas. Era bonito, porque como pasaba tanta gente interesante, tanta... De todas clases, vamos, no solamente artistas, sino pues médicos, de todo, pues, toreros, de pronto un cura, una señora que venía a enseñar cómo se hacía una labor, en fin, todas las conversaciones que manteníamos con los invitados eran muy interesantes y nosotros, bueno, no teníamos ni idea de hacer entrevistas, pero yo creo que ahí estaba el encanto precisamente, ¿no?, en que preguntábamos pues lo que se nos ocurría, siempre dirigidos por Romano Villalba y preguntándole al interesado qué es lo que le apetecía que le preguntásemos, porque era el objetivo de su visita principal a televisión, ¿no? Pero las cosas que iban surgiendo y que se nos ocurrían, pues supongo que era lo que hubiera preguntado cualquier ama de casa, y eso pues gustaba. ¿Tú de dónde eres? Yo soy andaluz, de Almería. ¿Y tú, Anita? Soy alemana. ¿De qué parte? De Colonia. Vosotros sí que sois un matrimonio de maravilla. Bueno, es un regalo precioso vuestra presencia aquí. Nosotros solo podemos ofreceros la llave de la casa de los Martínez. Que no es poco. Mira, cariño. La llave de la casa Martínez. Y además que os aseguramos ponerla en el sitio de honor de nuestra vitrina. Allí tendrás tus numerosos trofeos, ¿eh? Bueno, pues, al lado de todos ellos. Gracias, hombre. Bueno, Manolo, muchas gracias por vuestra visita. Gracias, siempre. Gracias a vosotros. Adiós. Y luego también, cuando se marcharon Rafaela y Florinda, pues estuvieron las hermanas Hurtado, también estuvo Lali Soldevila haciendo otra temporada. Tuvimos varias chachas, pero bueno, las que más impactaron fueron Rafaela y Florinda. De hecho, casi se quedaron encasilladas en papeles de chacha durante toda su vida. Sí, bueno, pero les ha hecho ricas eso, ¿no? Señora, ya sabe usted que servidoras estamos con el trajín de la preparación del Congreso de las Asistentas de Hogar. Nuestras ausencias, bueno, ya sabe la señora, serán cubiertas por Fernanda y Teresa. Las Parrondo siempre al pie del cañón. Cumplidoras, como la que más. Pues otra época también mía muy buena, con la casa de los Martínez. Ahí trabajaba
Julita Martínez, que era la señora Martínez. Que era una casualidad, porque ella se llamaba Julita Martínez y era la casa de los Martínez. ¿Y qué opina usted de Julita Martínez? Que no parece... es una gran cómica y que yo no me explico por qué esta mujer no sale como debe de salir. No está donde debe de estar. No me lo explico. Porque es una cómica, ¿con qué naturalidad habla esta criatura? A mí me daba rabia porque, claro, me daba rabia el que principalmente me conocieran por eso, porque yo había hecho pues bastante cine con éxito, había hecho teatro con éxito y de pronto pues pasé a ser conocida por todo el mundo. Estaba tocando el micro. De pronto pasé a ser conocida por todo el mundo por la casa de los Martínez principalmente y, claro, me daba una cierta rabia, ¿no?, pensar que eso parecía que era lo más importante que yo había hecho, cuando yo consideraba que artísticamente había hecho cosas pues más meritorias. Y eso nos pasó a todos un poco. La gente se creía que éramos una familia, que íbamos allí los viernes a contar nuestras cosas y a recibir amigos. Y cuando se decían, ¿pero cómo? ¿No son hijos suyos estos? Pues no, no, señora. ¿Y ese señor no es su marido? Pues no. Anda, pues cómo nos engañan, ¿eh? Se lo creían. Llegaron a creerse que éramos una familia de verdad. ¡Uy! ¡Pero si es la señora Martínez! ¡Ay, que no me lo puedo creer! Discúlpeme, por un casual, ¿es usted la señora Martínez, la de la tele? Sí, yo soy. ¡Madre de mi alma! Con la ilusión que yo tenía de conocerla a usted. ¡Ay! ¡Pero si es igual y guapísima! ¡Es la señora de la tele! ¡Oiga, no! ¡La de los Martínez, la de la televisión! Incluso vinieron a ofrecerle a usted trabajo de chacha. Ay, mira eso. Tengo una anécdota graciosísima. Un matrimonio de Toledo. Nosotros le ofrecemos a usted mucho más dinero de lo que gane aquí si se viene con nosotros a nuestra casa. Yo le dije, mire usted, esto es una profesión que no tiene nada que ver con irme a servir a su casa de ustedes. Digo, yo este teatro y esta profesión no la puedo dejar, porque yo estoy muy a gusto, vivo muy feliz y no me puedo ir a vivir a ninguna otra casa a servir. De manera que yo le agradezco a ustedes mucho que se hayan fijado en mí y que me quieran llevar como me quieren llevar y lo que me tienen que dar, y usted estará adorada y usted con otro puede figurar. Para servir. Esto es graciosísimo. Ahí está otra vez llamando como todos los días. ¿Qué hago? En el barrio ya empiezan a murmurar las comadres. Nosotras no podemos decirle nada. Se lo prometimos a la niña cuando se fue. ¿Quiere usted que le tire un jarro de agua caliente? No, le diré muy seriamente que nos deje en paz. Abre. Está bien, pero si insiste los cardos. Otro bocadillo. Tienes que comer. Te estás dejando los sesos en los libros, pobrecito mío. Pero si ya me has hecho comer tres. Sabe Dios, a la hora que cenarás. Esa naricilla. Anda, cómetelo. Venga, vamos. Vamos a seguir. Los entre... ¿Entrepófagos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas! ¿Qué entrepófagos? ¡Los artrópteros! Mira, déjame que con tu ayuda... Desde chica estoy sirviendo en esta casa y me estáis matando a disgustos. ¡Todos! 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 Porque tu padre es igual que tú. ¡Igualito! 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 Pero, chacha, ¿con qué dinero has pagado esta medicina? Con mis ahorros. Ya me los pagarás cuando te vayan bien las cosas. Ay, anda. ¿Cuánto te debo? Unos 30 meses de sueldos y unos piquillos de cositas. Anda, tómate esto, tómate esto. Dice el farmacéutico que esto no te curará el constipado, pero que al menos te cogerá fuerte. ¿Sabe? ¡A demonios! ¡Hijo! ¡Uy! Si lo menos tienes 40. ¿Tiene? Sí. Pues dale gracias a Dios, porque un día lo matan. Si no se puede ser cobrador de una sociedad de médicos que se llama Hipócrates. Acuérdate el otro día. Tu padre llamó a una casa. Salió una tía ignorante. Tu padre le dijo, Hipócrate. Y la señora contestó, ¡granuja! Y le arreó un lapo que estuve poniéndole fomento, pues para la tarde. ¿Está bien así? ¿Eh? Para lo que hay dentro. Qué desgracia es la desgracia de vivir en la estrechez. Ay, qué ganas tengo, Dios mío, de morirme de una vez. Madre, márchate a Toledo. Niña, márchate a Aranjuez. Aquí el que no tiene 15 es porque solo tiene 10. No hay en el mundo nada que me llene. Y este puchero no sé qué tiene. Sopla, hija mía. Ya voy, mamá.
que estoy rendida de estar todo el día sopla que sopla sin sacar na. Sin sacar na. Pero que na. Na, 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 na. Yo no estoy jubilada, que va, yo no me jubilo. Me querrán jubilar porque son 84 los que he cumplido. Porque yo no he cobrado la jubilación todavía. No me he dado de alta yo en jubilación, en nada. Cuando hablaba usted de que nadie tiene dinero en el teatro, que nadie lo gana realmente. Porque el teatro se coge con una mano y con la otra se va gastando. El teatro tiene muchos gastos. Y luego la vida del teatro en sí es cara. Tiene usted el transporte, tiene usted a este sitio, al otro. Sale usted de viajes a provincias, los hoteles, las fondas, las sextas, las estaciones. Todo es dinero, todo es dinero. ¿Y no es sorprendente que una mujer de la edad de Rafael Aparicio siga trabajando todos los días, tarde y noche, en un teatro? Es sorprendente y admirable, por supuesto. Yo no creo que pudiera hacerlo. Y tengo 20 años menos que ella. Ella siempre se equivoca y me pone uno menos. Me quita un año y digo, no me le quites. No, no. Tenemos, porque desde cuando nos conocimos. Yo tengo 20 años menos que ella y trabajo. Y soy muy vital y he tenido una gran naturaleza, pero, oye, hay que irse ya dosificando un poquillo. Yo, por supuesto, no quiero llegar a esa edad en un escenario. Yo respeto a quien dice, me gustaría morirme en un escenario. De entrada, morirme es verdad horroroso. Me parece una estafa. Y en un escenario debe ser feo ver morir un actor. Al actor hay que verle en el escenario vivo y pleno y lleno de alegría. Entonces, yo quiero... No creo que aguante tanto ahí, no, en un escenario. ¿No? Mire, yo he estado en la Comedia de Madrid trabajando con mi padre de cuerpo presente, en mi casa. Isabel Garcés, en El Infante Isabel, ha trabajado con su madre de cuerpo presente. Ese es el teatro. ¿Y no suspendían ustedes la función? No, señor, porque estaba prohibido, no se podía. Es cosa pública, el espectáculo es cosa pública. Hoy ya, gracias a Dios, se cierra un teatro. Y... O sea, que el día que murió su padre, usted salió al escenario... Yo estaba haciendo Cuidado con la Paca y me hice mi Cuidado con la Paca. Dos Cuidados con la Paca. Y mi padre allí. ¿Y cómo hacía usted esa función? Pues haciéndola, viendo muchas veces que me decían, chata, chata, venga, anda, que ya vamos a acabar. Porque, claro, estaba una trabajando y se le estaban cayendo las lágrimas. Usted verá. ¿Es aquí? ¡Ay! ¡Rosalía! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Ay! ¡Florinda! ¡Ay! ¡Pasad! ¡Pasad, hijos míos! ¡Ay! ¡Ay, qué emocionado! ¡Ay, qué guapo, guapo! ¡Ay! ¡Ay, qué guapísimo! ¡Ay! ¡Ay, ay, qué emocionante! ¡Florinda! ¡Rosalía! Es usted su mamá, ¿verdad? ¡Qué va! ¡Sí, yo soy Carmina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Rosalía! ¡Florinda! Aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Buah! Yo me tiro por una ventana. Bueno, y ahora la sorpresa. Para que veáis lo que os admiramos. Una, dos y tres. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame. ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Te doy amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con en cuanto salgamos de esta, te rompo la cara. Con qué muchachitas preciosas, ¿eh? Pero si son estupendas. Qué bonita película. Y qué bien salió aquella película. Muy bonita. Fue una película que no tuvo suerte porque estaba... Nada, ninguna suerte. Y qué bien estaba hecha y qué bien resultó la película, pero no pegó para nada, 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 nada. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡No, Ignacia! ¡No! ¡Imbéciles! ¡Auxilio! ¡Silencio! ¡Se le pega! ¡Se los va a matar! Qué bonita película. Y
ha pasado en otras películas también, que no han... No, siempre. En las películas, unas pegan y otras salen muy sencillitas. Como yo digo, de educación. Está bien. ¿Y cuando una película no funciona, que se siente usted mal o...? Pues yo, chato, como el libro no lo he escrito yo, ni la he dirigido yo, yo lo único que he hecho es tomar parte en la interpretación. Si aquello no sale bien o no gusta, ¿no? Pues digo, mira, la interpretación me pone bien a mí el periodista. Dice Rafael Aparicio, muy natural, con su... Me han puesto siempre bien, pues encantada de la vida. Aparte de que muchas veces no tendría usted tiempo de darse cuenta porque estaba haciendo enseguida otra película más. Gracias a Dios he hecho muchísimas películas. Pero además ha llegado usted a hacer hasta 10 en un año. En un año, sí. Pero todo eso haciendo teatro. Y sí que el mérito está en que no dejo de hacer teatro. Yo hago mis películas por la mañana y mi teatro por la tarde. ¿No ha pensado usted nunca en descansar un poco? Pues sí, pero es que yo esto lo hago con... ¿Cómo te diría yo? Como si me levanto por la mañana y me aseo y me arreglo, pues igual me voy al cine, me hago la película y he terminado para el mediodía estoy lista. Eso es pluriempleo. Sí. He hecho el pluriempleo muchísimas veces. Lo más importante de Rafaela es el amor que tiene al prójimo, la necesidad que tiene de entregarse a los demás. Y claro, consigue que todo el público español la quiera y que todo lo que hace bien Rafaela, bien o mal o regular, todo cae bien al público. Y por eso se ha producido el fenómeno Rafaela Aparicio, que es un fenómeno bastante insólito, porque es un fenómeno que no se da tan corrientemente. La gente suele querer a los actores o actrices, gustarles, decir que bien lo hace, que no bien lo hace. De Rafaela nunca dicen que bien lo hace, ni que no bien lo hace, ni siquiera que graciosa es, que lo es. Ahora, lo que sí que dicen, esta señora me cae bien. ¿Qué cosas tan lindas hacéis? No sé lo que hago, que me quieren tanto, no lo sé. Porque todo el mundo se cree que es un poco, unos por edad su hermana, otros su tía, otros su madre, algo muy cercano que les alegra la vida. Antonio Ferrandis. ¡Ah, qué buen actor! Has ido a nombrar. Muchos años juntitos también. En el Infanta, en el María Guerrero, hemos estado 7 años seguidos, juntitos. Luego se hizo popular con Chanquete. Pues el Chanquete fue el que le hizo que los... Hombre, hasta los chiquillos lo conocen. ¿No? Es muy buen actor, valenciano, pero muy buen actor, muy bueno. Valencia ha dado muy buenos cómicos. Yo creo que si Ferrandis no hubiera hecho... ¿Chanquete? Quizás no lo hubiera pasado más desapercibido. Pero el Chanquete lo elevó hoy. Muy bien, muy simpático. Es que hay que ver lo gracioso que estaba el Chanquete y el tipo tan bueno que hacía, ¿eh? Porque yo soy conocido únicamente para la gente que ve cine, que tampoco son tantos, y la gente que ve teatro, que son menos. Únicamente cuando llegó a la televisión con un personaje impactante en una serie que tuvo un gran éxito, como fue Verano Azul, yo llegué a ser pues casi un servicio público, porque era ir por la calle y todo el mundo tenía derecho a todo. Era muy bonito porque te demostraban un gran cariño, casi tanto como a Rafaela, pero era agobiante, la verdad. Ahora ya está más plácido, más sereno. Claro. Bueno, entonces vosotros lo que queréis saber es cómo... En fin, cómo se hace para que nazca un niño, ¿no? Sí. Ah, bien. Pero sin estar casados. Lo otro ya lo sabemos. Sin estar casados, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, pues hacer, hacer lo que se llama hacer, pues se hace lo mismo. Entonces, ¿para qué se casa la gente? Yo no tengo el carisma o las ganas de querer tanto, que me quieran tanto como Rafaela. Me gusta mucho que me quieran, pero es que hay veces que te quieren demasiado. Estas son de las que se nos adelantan y por su culpa nos dan con la puerta en las narices. ¿Y por qué hace usted eso? ¿Por qué se pone esos hábitos? ¡Ay, qué gracia! ¿Y vosotras por qué os los ponéis? Porque son monjas de verdad. Sí, pues yo no me fiaría, don Paco. Peña,
Llévesela. Ay. Y esta vez tiene doble pena. Si quisiera enmendarse. Pues claro que se enmienda, madre. No ve cómo llora la pobre. Sí, qué desgraciadita soy. Peña, llévesela de una vez. ¡Andando! ¡Ay, don Paco! ¡Don Paco! Bueno, es igual. El mes que viene es el 18 de julio, así que a mí, plin, plin. ¡Ay! Usted hizo de monja en Sor Citroën. Sí. Con Gracita Morales. Ay, esa película a mí no se me olvidará nunca. Porque íbamos en un coche, que no me acuerdo la marca, es muy nombrada. La marca, pero no me acuerdo. Pero lo tenía que conducir ella. Y le dieron unas ligeras lecciones de cómo tenía que llevar el volante, los pedacitos que se rodaba andando el coche. Y yo sentada a la derecha de ella y ella sin saber llevando un coche. Y yo muertecita cada vez que nos dejaban solas y decían, ala, unos metros que le rodaban cuando... Yo me decía, Dios mío, ¿dónde me estrellará esta criatura? Un pánico horrible, pasé mucho miedo. Y pasé miedo y pasamos mucha risa, porque era una película tan graciosa, nos pasaban unas cosas. ¿Pero qué ha pasado? ¿De Ana y los Lobos? ¿Qué recuerdo? Hombre, de Ana y los Lobos, ya sabéis. Ahí también me llevé aquel año todos los premios. Pero su gran triunfo a las órdenes de Carlos Saura fue sobre todo en la segunda parte de Ana y los Lobos, en Mamá cumple 100 años. La película de Mamá cumple 100 años, que estoy orgullosa de haberla hecho, gracias a Dios, fue para mí un éxito, ya lo sabéis. Pues me costó muchísimo trabajo, me costó mucho trabajo, pero era una mujer de 120 kilos, figúrate, con lo menuda que yo soy. Esta mujer, como está un poco ida, debía de cantar una oración, una canción religiosa. Dice, y yo me quiero acordar, y hago yo así, Antonio Divino Antonio, dice, esa, esa. Me dio un abrazo, un beso, esa. Y esa fue la canción de la vieja. Muy graciosa, muy graciosa. Un domingo de mañana su padre fue y le llamó. Y le dijo, ven Antonio, de esta manera la habló. Un tren que iba muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Cada vez iba más rápido, más rápido. Y de pronto por las ventanillas del tren veía pasar mi vida. Cuando era una niña, cuando hice la primera comunión, cuando me casé, cuando empezó la guerra. Los bombardeos, las sirenas, qué horror, veía pasar mi vida toda por delante de las ventanillas. Cuánta crueldad, cuánta estupidez, cuánta mezquindad, hijos míos, cuánto sufrimiento inútil, cuánto sacrificio inútil. Yo tengo en mi casa todos los premios que en España se han dado. Todos. Los tengo todos. Qué bien, ¿no? Si no sabéis lo que hay. La medalla de oro al trabajo se la dio el rey. El rey. Una de las primeras labores que hizo cuando lo nombraron rey fue poner aquel año la medalla de oro al trabajo y me la puso a mí. Y cuando me estaba poniendo la medalla, a mí se me caían las lágrimas y le manchaba sus manos y me decía, no llores, Rafaela, que hoy es un día muy hermoso para ti. Y le dije, majestad, lloro de emoción y le di una risa. ¡Ah, oh, qué rico es! Cuando la República, bueno, antes de la guerra, tu abuelo era de los malos y tu padre de los buenos. Pero luego, cuando ganó Franco, tu abuelo se convirtió en un santo y tu padre en un demonio. ¿Ves lo que son las cosas de este mundo? Palabras y nada más que palabras. ¿Pero por qué a mi padre le metieron preso? Porque sí, porque en la guerra los que ganan siempre hacen lo mismo. Pero bueno, con lo niña que tú eres. ¿Quién te ha contado a ti esas cosas? Mi madre. Vaya, por Dios. No podía haberte contado otras cosas más bonitas. Pues podía haber esperado un poco, que para enterarse de eso sobra tiempo, vamos, digo yo. Mira, mira, Estrellita.
Tú eres una niña. Deja en paz ahora todas esas cosas. Piensa en que mañana va a ser la primera comunión, que va a ser uno de los días más bonitos de tu vida, como si te fueras a casar. Eso mismo dice el cura, pero yo no lo entiendo. Ah, yo tampoco, pero es igual. El caso es que vas a ir vestida de blanco igualita que una novia. Pues yo de mayor no me pienso casar. ¿Se puede saber por qué? Porque todas las novias tienen cara de tontas. Tú fíjate en las fotos que ponen en las tiendas y verás. Anda, anda, anda. Vamos, que ya hemos rajado bastante. Vamos, a la cama, hija mía. Te voy a preguntar también por Erasmo Pascual. Hombre, ese fue mi marido. Un gran genérico, que en el teatro es muy difícil ser genérico. Mi marido hacía unos tipos maravillosos. Unos tipos dificilísimos. Era un gran actor genérico. ¿Me haría el favor de indicarme dónde se tramita lo concerniente a esta minuta? Frascuelo trasteó al cinqueño bragao corniveleto. ¿Usted se imagina a Frascuelo trasteando? Un buen torero, sí, señor. ¿Cómo dice usted? Pero no se puede comparar con Lagartijo. Pues claro que no se puede comparar. ¿Quién lo compara? No creo que nadie los compare, la verdad. El que lo hiciere sería denigrante para él. Pues hay quien los compara, ya ve usted. Ignorantes. Ignorantes, ignorantes. Esa manera de torear de Rafael Molina. Sobre todo cuando hace así. Señor Ejido, tercera puerta. Frascuelo trasteando. ¿Qué va a trastear? Trastea. Cuéntamelo todo. Estoy muy cansada. ¿Qué habéis hecho? Cansarnos. El entrenador nos ha pegado un jupe. ¿Cómo debe ser? ¿Y goles? ¿Has metido goles? Mamá, si solo ha sido un entrenamiento. Pues en los entrenamientos también se meten goles. ¿Verdad, Mariano? Hombre, por lo menos para ensayar cómo se meten, digo yo. Pues no he metido ninguno. Mal empezamos. ¿De qué juegas? De medio volante. ¿De medio y volante? ¿Pero tú oyes esto, Mariano? Sí, ya te oigo, ya. Tú tienes que jugar en la delantera, que son los que meten goles. Pero los medios también meten algunos. ¿Tú qué sabes? Oye, que yo jugué de medio con el Carabanchel. ¿Y de qué te ha servido para ser portero? Empleado de finca urbana. ¡Portero! Pero bueno, ya estáis como siempre. Los delanteros son los que se cotizan, hija. Pero es que tú piensas que la niña sea internacional. Lo que quiero es que sea famosa y no portera como su madre. ¡Empleada de finca urbana! ¡Portera! Un actor genérico es un actor que nunca es protagonista. Eso es, pero siempre hace unos papeles muy difíciles. ¿Qué quieres, madre? Acércate, hijo, acércate. ¿Quién coño está contigo que lleváis media hora de cháchara? ¿Es el payaso? No, es uno de los camareros, Paco, el mayor. ¿Me lo juras? Te lo juro. No se debe jurar en vano, sino decir sí o no, como Cristo nos enseña. Madre, te he hecho daño. No, no me has hecho daño. ¿Por qué no le despide? Seguro que es un gorrón. No, no es un gorrón ni un payaso. Es mi hermano, tu hijo Jesús, Jesúsín. Mira que te arreo otra hostia. Bueno, me voy con él, madre. No me gusta dejarle solo. Vete donde quieras. Los hombres siempre hacéis lo que os sale de la bragueta. Esa película, cuando yo empecé, que tenía que decir esas palabrotas, le decía yo al director, y tengo que decir todo esto. Pero bueno, ¿por qué tiene esta señora que decir todo esto? Porque ya verás que luego resulta, porque es muy gracioso. Yo decía, pues mira, que ser gracioso decir palabrotas. Ya te lo habíamos dicho. Mira, ándate con cuidado, que estoy hasta la coronilla. Y no digo hasta los huevos para que no digáis que soy mal hablada. Cállate, madre, te lo pido, por favor. ¿Le decís que si se atreve otra vez a meterme el morro? Cálmate, madre. Al lado, lavado, eso es lo que quiero, que me oiga. Calle. Que me oiga. Che, cómo grita la vieja. Sí, cuando le da, grita mucho. Si me vuelve a meter el morro, le di un sopapo. No seas mala, abuela, pórtate bien. Que no me lleves a verlo, ¿eh? Te digo que no quiero ver más a ese tonto del culo, a esa marica loca, a ese payaso. Que no lo quiero ver. Es una señora que no está en sus cabales, que ha perdido ya la noción de, porque es muy vieja y tiene locura senil. Dice, tienes que decir esas palabrotas porque esta mujer está en el limbo, no sabe ni lo que dice, porque tiene que estar cabrones que hace hijos de puta, así como habla esta señora.
claro, había que yo me horrorizaba. Luego, cuando he visto la película, digo, bueno, pues sí, no está mal, he dicho yo para mí, no está mal. La gente se ríe, pues mira. ¿Y se acuerda de Padre Nuestro? El Padre Nuestro, sí, claro que me acuerdo. ¿Qué le decía usted a Fernando Rey? Que si no lo hubiera dejado yo y no se lo hubiera cortado. Ya, mira, si me acuerdo de la escena. Diciéndole, si yo esto lo hubiera cortado cuando lo debía haber cortado, no hubiéramos tenido hoy los jaleos que tenemos. Ay, estate quieto, Fernandito. Es que me aprieta. ¿Dónde? Entre las piernas. Pues, estos pantalones no tienen sisa, así que aguántese, monseñor. Y la colita, cuanto más sujeta, más de Dios. Jerónima. Al pan pan y al vino vino, Fernandito, que te conozco. Uy, si tuviese yo cortado el chisme este cuando naciste, no habría drama ahora. ¿Y le costó trabajo decirlo? A mí no. Ya hasta le toqué. ¿Sí? Sí, para que se viera mejor. Pero bueno, y eso es darle naturalidad a un personaje. Yo te digo que cuando estoy haciendo un personaje, soy el personaje. Lo que tenga que hacer, eso se hace, y lo hago. ¿Y ha rechazado usted películas porque no le gusta hacer lo que le piden? No, tan solamente una vez que tenía yo que enseñar los pechos. Y dije, ¿qué? No lo hago. ¿Cómo, Rafael, así me hará? No lo hago. Yo no tengo por qué enseñar los pechos para nada. Y como no tengo por qué enseñarlo, no tengo que hacer el papel. Y se ha acabado. No la hago. Y no la hice. No la hice. ¿Por qué no voy a hacer las cosas naturales y decentes? Si yo no quiero ser de... ¿Cómo se llamaba ese género? Se llama... Tiene un nombre muy... Género psicalíptico. De mi época era psicalíptico. Y al ser psicalíptico ya se sabía que era verde. No lo hice nunca. Magdalena, Magdalena, no lo niegues, por favor. Porque puedes arruinarte si no controlas la inflación. Ay, don Mendo, ten cuidado al subir. En el teatro la censura era muy fuerte, le quitaban a ustedes muchas cosas. Que ¡uy! No, y cosas religiosas todas. No se podía hacer cosas religiosas, decir nada de religión, nada. Se podía decir. Pero eso después de la guerra. Sí. Tuvimos... fue poco tiempo lo que duró aquello. 40 años. No, no duró tanto, no. ¿Le parece a usted que este país es justo con sus actores? ¿Es... ¿Valora lo que tiene? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no ha habido medios. No ha habido medios para poder potenciar. Todo lo hemos hecho un poco casero, un poco... Bueno, pues... Y sin que eso nos reportara a nadie una fortuna, ni muchísimo menos en comparación con otros países. Pero yo creo que sí. Sí, están valorados. Me ha llegado mi momento en una época... en la que he prevalecido bastante de popularidad e incluso de suerte de haber sido protagonista de una película que ganó un premio. En fin, todo eso ya lo he gozado. Sé lo que da de sí. Y te confieso que no vale la pena ser tío. Lo más importante es trabajar a gusto. Maestro, música, por favor. Si volviera a nacer, volvería a ser de teatro. Sí. Y habré cometido errores, como todo el mundo. Pero no me arrepiento de ellos porque me han enseñado a superar las cosas. Y bueno, la vida se ha portado bien conmigo, yo creo, ¿no? He tenido éxito, quizá un poco tarde, pero soy muy popular y me quiere mucho la gente, yo lo noto. Sobre todo cuando murió mi madre, fíjate, que yo iba a televisión ese día, en un programa de Joaquín Prat, y me dijeron, Ferran y otros compañeros en mi casa, ¿pero cómo vas a ir? Digo, peor es el paso mañana que no la tengo. Hoy la tengo muerta, pero estoy aquí y tengo que ir. Además que le dije a Joaquín, no me hagas cantar porque acaba de morir mi madre. Bueno, se bloqueó la centralilla, cartas que aún están sin contestar, que hace 9 años.
Ahí me dio cuenta de lo que me quería la gente. Me quiere mucha gente. Otros no me querrán, pero me quiere mucho, mucha gente, y hay una popularidad entrañable. O sea que merece la pena ser actriz. Pero esto de ser actor es como un virus, ¿no? Pues mira, es una cosa que se lleva dentro, que tú no sabes lo que tira el escenario. El escenario te tira como si tú fueras a coger un capital que te salva, ¿no? Pues tú miras el escenario igual, y es igual. ¡Ay, madre mía, qué alegría, mi escenario! ¿No? La cena de hoy, que es especial, cuenta con sopa, pescadilla y naranja. Como verá usted, sabrosa y abundante. Está todo muy bien, señora. La pescadilla la ha hecho la niña, que no es porque sea hija mía, pero tiene unas manos para las pescadillas mordiéndose la cola, que para sí las quisieran muchas. Vamos, mamá. ¿Y la naranja? ¿También la ha hecho la niña? No, hombre, ella solo la pela y le echa la azúcar. ¿Quiere usted ver cómo echa la azúcar? ¿En la sopa? No, hombre, en la naranja. La madre. A mí la que me gusta es la madre. La madre que te parió, joyo rijoso. Y en cuestión de amores, no te fíes de este sin sustancia. Tanta bla, tanta bla. Aquí donde le ves, ni siquiera ha sido capaz de hacerme un hijo. La risa me parece muy importante en la vida. En la vida, después de la comida y después del dinero, yo me parece que lo que hace falta es risa. Hoy sí que ha madrugado usted. Y no he pegado ojo en toda la noche. Figúrese, 60.000 pesetas en casa, dispuesta a que entraran los ladrones, porque los hay, y muchos, señor Galindo. Uy, qué tranquila se queda una cuando deja el dinero aquí. 60.000, ¿verdad? Sí, sí, firme, señor. Firme aquí, donde dice imponente. Nosotras que somos las buenas. Sí, señora, buenas y abundantes. Y con éxito, niño de las pampas. Gustamos y nos aplauden. No nos pasa lo que a otro. Déjalo en paz, hermana, que a los enamorados hay que perdonarles hasta cuando desafinan. No me gustan los curas. Sería muy largo de contar, pero no me gusta. ¿Cómo se llama usted? Antonio. Pues mira, Antonio, padre Antonio, como sea. Se va usted a quedar ahí quietecito, muy calladito. Hacemos el paripé y listos, ¿de acuerdo? ¡Algo ahí! ¿Dónde va usted? ¡Ah! ¿Es usted el fontanero? Sí, han avisado. Ya era hora de que viniera. Aquí me han tomado por el pito del sereno. ¿Y ese quién es? El oficial. ¡Pase, pase! Si supiera montar en bicicleta, habría ido yo misma al pueblo. Estaba a punto de volverme loca. ¿Y ese? Es el ayudante. Hace días que lo vengo diciendo. Señora directora, en el cuarto de los lavabos hay una gotera. Pero como si nada, lo dice Petra. Ni caso. ¿Otro? Es el aprendiz. Síganme por aquí, pero la próxima vez procuren no venir tantos, que este es un colegio de señoritas. Está prohibido que entren hombres. Yo me despido de mis espectadores diciendo que se sigan acordando de mí, que le pido a Dios el hacer cosas que les agrade, que les guste, que se rían, que se diviertan un ratito conmigo y olviden las preocupaciones. Eso es lo que yo les deseo a todos los espectadores. De acuerdo, pues muchas gracias por todo. Y a vosotros también, porque este acuerdo que has tenido para mí, yo te lo agradezco como se merece. ¡Ay, sandunga! ¡Sandunga de amor, me muero!